operativo para lograr tener el impacto que necesitamos. En ese sentido, va a haber o aspiramos tener lanzamientos todas las semanas. O sea, hoy ponemos operativo el servicio en la Argentina. Pero a partir de ahora, todas las semanas, la idea es que diferentes cooperativas lancen en cada una de las localidades. La cooperativa es el músculo. Nosotros probamos toda la herramienta para que eso se haga realidad. En ese camino nosotros, en primera instancia, vamos a buscar, claramente va a haber, vamos a tener, todo el mundo tiene un celular, por lo tanto, los usuarios que tengamos van a ser alguno de los tres prestadores. Para beneficio de Movistar, los que le saquemos a los otros, ellos se quedan con una parte, y los que le saquemos a ellos también se quedan con una parte, que mejor que nada. Así que en ese sentido, que mejor queda parado en nuestro socio como corresponde. Y luego somos, nosotros vamos a completar la oferta al principio fija, nosotros vamos a buscar que nuestro usuario de fija incorpore lo móvil, o que el usuario, porque independientemente que sean los tres operadores más grandes de la Argentina, no tienen red fija en todo el país. Y nosotros sí tenemos red fija en un montón de lugares donde están con la móvil ellos, pero no están con la fija. Por lo tanto, ahí el complemento es ideal, porque cuando vos sumás un usuario que tiene que contratar la oferta fija a uno y la oferta móvil a otro, cuando vos sumás, el servicio es muy costoso. En cambio, en el caso ahora de las cooperativas, podremos, a ese cliente que es, digamos, de Claro en personal, que quiere tener los servicios con nosotros, antes no podíamos completarle la oferta. Ahora puede venirse la fija con iMóvil. Y el cliente que tiene la fija con nosotros podría incorporar el móvil. Y desde la fija también podremos ser mucho más flexibles, porque ahí ese negocio lo tenemos mucho más, como tenemos mucha más experiencia, más capilaridad de usuarios, etc. En cuanto a volumen, estamos hablando, corregime Hernán, si querés, 300.000 usuarios en un año. Es lo que tenemos proyectado, pero en un proyecto no atípico, donde todo el tiempo las métricas cambian, porque vamos haciendo nuevas alianzas, como la que hicimos con Colsecor, van incorporándose nuevas cooperativas, todos los números empiezan a ser exponenciales. ¿Sí quieres agregar algo, Luis? No, simplemente el reforzar lo que decías de las redes fijas, el 87% más o menos del tráfico de datos que se hace desde un celular, se hace desde Wi-Fi, o sea, desde una red fija. La red fija pasa a ser la red más fuerte en cuanto a la conectividad, y claramente la unión del terminal con la red fija es relevante, y por eso la apuesta nuestra a aumentar nuestra conectividad también trabajando con la cooperativa. O sea, hoy tenemos una zona donde estamos desplegando fibra, que es donde históricamente tenemos más cantidad de clientes, porque obviamente donde se puede conseguir pasar clientes de cobre a fibra es más rentable que salir a buscar zonas donde no tenemos ningún cliente. Lo mismo nos pasa con las cooperativas. La posibilidad de conseguir clientes móviles para las cooperativas, que ya son clientes de banda ancha, de televisión y de telefonía, es más fácil. Y no pensamos en términos de robar, en general el cliente es el que elige, pensamos en términos de seducir. Seducir. Seductor. Bueno, a ver.